Este es un podcast de RPP. Esto es Aló Hermano, un podcast que une a los hermanos Augusto y Joaquín Rey. Comparten apellido, pero no suelen compartir opiniones. No solo porque uno es abogado y el otro economista. Augusto es más idealista y Joaquín más pragmático. Pero en el interés por la política encuentran un punto en común. Ahora se han animado a compartir sus discusiones. Sin filtro ni edición. ¡Aló, hermano! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Auso! ¡Hey, Joaquín, ¿cómo vas? Qué gusto escucharte. Bien, ¿acabaste de escribir tu columna? Sí, le envié, escribí sobre el mamarracho legislativo que, que ha aprobado el Congreso el domingo, las reformas constitucionales que son totalmente descabelladas, no tienen ni pies ni cabeza. Realmente, ¿qué tal actitud suicida? ¿no? Es, es decir, no solo suicida, sino como infantil, de venganza contra, contra el presidente por haberlo pechado. Mm. Al final todos terminan eh, eh, perjudicados. ¿no? Totalmente. Tenían que regular la inmunidad parlamentaria ante delitos comunes, algo que además se viene discutiendo seriamente por meses, pero en cuestión de minutos cambiaron de un porrazo cuatro artículos más de la Constitución. Uh -huh, uh -huh. O sea, la, los cambios de Constitución que, que supuestamente deben tener debates, demorarse semanas y hasta meses, en, en una hora, o sea, yo dudo incluso que los propios congresistas hayan leído los artículos, hayan debatido de qué impactos van a tener sobre otros artículos. Desde, desde el viernes, que yo he seguido de cerca las sesiones, ya estaban patinando. Con vergüenza. Estaban cambiando los artículos de la constitución como si fuesen un tuit, metían, ponían palabras, negociaban por lo bajo. ¿Qué, qué, qué conversaciones habrán tenido? ¿no? Y creo que al final no tienen muy claro qué, qué cosas han aprobado, Nadie porque tiene. dicen: Nos hemos quitado la inmunidad y también se la hemos quitado a todos los funcionarios. Ajá. Pero eso no es verdad. No, no es verdad. Eso no es lo que han aprobado. Si uno, ve, si uno ve el detalle, en realidad lo que sí se han quitado es la inmunidad para delitos comunes, que ahora la va a levantar. Eh, ahora no, no existe ese. Sencillamente, y todos los procesos van a ser vistos directamente por la Corte Suprema. Claro. Se han creado un proceso especial en la, en la Corte Suprema. Directo a la Corte Suprema. Así es. No, Lo que es cuestionable ¿eh? porque es un privilegio. Claro, es una diferenciación. Así es. Ese, ese es un problema del cual no se ha discutido mucho, pero eso de crear un no. proceso especial para congresistas es raro. Es algo que se tuvo en Ahora, el pasado en el Perú y se eliminó. Pero en lo fundamental que eh, es los delitos de, de función. Eso sigue y hasta uno puede interpretar que se ha fortalecido, porque si tú lees el dictamen, lo que ha Así. quedado en el texto de la Constitución es que eh, dice explícitamente que los congresistas no son responsables por sus opiniones, sus votos, ni nada de lo que hagan en su función como, como parlamentarios. ¿no? O sea, uh -huh. está fortalecida la inmunidad y más ah, bien sí. ellos se la han quitado a todos los demás en el Estado. Así ah, sí. Le han quitado al... A los magistrados del TCE, Joaquín, imagínate, a quienes ven las demandas de inconstitucionalidad. A los, intérpretes, a los intérpretes de la Constitución les han quitado su antejuicio. Igual al defensor del pueblo, igual a los ministros, igual al presidente. Entonces, al final, decir que la, que la cancha está pareja no, es falso. No. El, el, es el, falso. Para mí, la, la, la muestra más clara de, la, de que esto es una incoherencia es que si este proyecto finalmente se aprueba en segunda votación quien tendría que revisar su constitucionalidad es el Tribunal Constitucional, pero que ahora mm -hmm. eh, no va a poder opinar y actuar libremente porque podría ser juzgado por las opiniones que dé. ¿no? Entonces ahí se da cuenta es de, de la incoherencia. Estos legisladores, la verdad, bastante improvisados, han descuartizado la Constitución y han descuartizado el equilibrio de poderes. Y, y, y es ahí donde el, el TC tiene que entrar, y esa es la, la pata floja por la, eh, la, a través de la cual cogea esta reforma. Mm. Porque, primero, el, uno no puede aprobar reformas constitucionales sin una deliberación, y además sin dictámenes previos en, la, en las comisiones correspondientes. Ahora no hay ni dictámenes. No, fue, fue un mecanismo expres. Y, y lo que yo cuestiono mucho es, a mí me parece que alguien que ha pasado un poco caleta y tiene una responsabilidad central acá, es Omar Chejá, ¿eh? que era el presidente de la comisión de constitución. Ni Rosa Bartra, se atrevió No. Tanto. Ha sido, pucha, o sea, eh, a una velocidad que nunca se ha visto y en realidad eh, olvidamos que Omar Chejade tuvo que dejar la vicepresidencia del Perú hace unos pocos años por un gestionar mm. de intereses privados, ¿no? y luego cómo lo encumbramos uh -huh. en una posición clave eh, en este Congreso que iba a haber reforma constitucional la comisión de constitución era quizá la comisión más importante y ponemos a el señor Omar Chejade que al final que además decía no estamos haciendo historia qué historia y o sea, ¿En, de, de en de qué la cabeza guerra. uno puede creer que es una buena idea dejar sin el manto de protección para la toma de decisiones a los magistrados del TC, a los ministros, al defensor del pueblo, que se pueda denunciar al presidente en plena ejercicio de función, sí. eh, cuando ya se le puede denunciar cuando termine su mandato? Sí, es sí. totalmente disparatado Ahora, y es tan absurdo lo aprobado por el Congreso que ellos mismos se han quitado la posibilidad de hacer juicio político a los Así ministros. Algo que ni Algo siquiera que dentro se han de todos los ministros le van a agradecer. No creo que dado cuenta. Ahora, ¿tú crees que pase porque tiene que haber una segunda votación no con mayoría calificada? Y yo, yo creo que pueden recapacitar. Así como cambiaron totalmente de, de sábado a domingo su posición sobre la inmunidad, podrían cambiarla también en las días y semanas que vengan, ¿no? Y que eso no tenga que llegar al este que es un, sí. Es un congreso muy malagoso, eh, van, van como una veleta donde sople el viento, puede ser que cambien de opinión, me da la sensación, sin embargo, que están bastante decididos. Eh, si es que hay una segunda votación en la que consiguen los votos para finalmente eh, consolidar la reforma eh, o la, 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 la de forma constitucional, eh, el TC tendrá que entrar a tallar y enmendar la mm, plana. Mucho. Ojalá no se llegue Porque, a eso. Este Congreso cree que es una, una, una suerte de golpe al gobierno, pero este gobierno ya se va. ¿Y ellos podrían eh, ser las modificaciones constitucionales? Sí. Así es, porque las modificaciones constitucionales tienen un espíritu de permanencia en el tiempo. Son para, para los gobiernos futuros. Entonces, estos, estos congresistas han, 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 han minado la institucionalidad de un gobierno que probablemente sea el suyo. A mí lo que, lo que me hace ver esto es que... Tenemos en Perú una clase política suicida. Si uno ve el último quinqueño, este ha sido marcado por el, el mutuo eh, suicidio entre el Fujimorismo y Fuerza Popular. Y ahora en esta nueva instancia, es como que todos nos matamos entre todos. No, o sea, bueno, entonces nosotros perdemos la inmunidad, pero tú, presidente, para que no puedas gobernar bien, también te quito la inmunidad y sí. los LTC también. Es decir, nos fregamos todos. Acá no se frega uno, nos fregamos todos. Es suicidio, sí. es suicida. Sí es la legislación a través del sí, lío. Oye, este, en fin, ya me da rabia ese tema, pero bueno, no sé si viste sí, no los comunicados menos. que te pasé sobre el este otro tema que creo que es súper importante, pero ha pasado caleta por todo lo del Congreso y es el puerto de Paracas, ¿no? La ampliación del proyecto del puerto de Paracas para incluir el almacén de concentrado. El puerto General San Martín en Punta PGR. En plena reserva. Es en la, es en, la pun en plena reserva, en la puntita de la reserva que que claro, curiosamente es, eh, es la zona de amortiguamiento de la reserva, porque el puerto ya existía en el año 69, ahí se creó, y recién la reserva se formó en el año 75. Entonces se cuidó esa esquinita para el puerto y se le denominó zona de amortiguamiento. Pero no hay forma de entrar. Pero para llegar claro, al puerto... Tienes que pasar por toda la reserva. Tienes que cruzar toda la El mapa es alucinante, es toda la reserva y una puntita que no es reserva, que es el puerto, pero bueno, para todo fin práctico, <laughs> está en la reserva. O sea, no hay ninguna duda, ¿no? Siempre estuvo. Sí, no hay ninguna duda. Ahora, pero sí es bueno revisar un poco lo, cómo, cómo, cómo se ha llegado a este punto, ¿no? O sea, este proyecto que queda, eh, este puerto que queda muy afectado por el terremoto de Pisco, eh, el gobierno de Gracias. Humala hace un contrato de concesión en el 2014 para ampliarlo, mejorarlo, ¿no? Y uh -huh. en el 2016 aprobaron el proyecto, el EIA, sin almacén de concentrados uh -huh. de mineral, pero luego en 2018 Gracias. la empresa solicita modificar el EIA, para meter ese almacén de concentrados, ¿no? Así ya es. sabía y eso y eso se va a resolver. Probablemente esta o la siguiente semana. Sí, de hecho ya se había resuelto. O sea, el CENASE, ¿no? que es los que te prueban los días, en, en febrero del año pasado dijeron que no, pero ellos han hecho una impugnación y eso es lo que se está resolviendo uh -huh. estos días. Pero se volvió FOJA CERO y ahora CENASE va a resolver de nuevo. En estos días. Por eso es que el tema se está moviendo. Sí, exactamente. ¿no? Y, y bueno, trae finalmente la discusión de pucha, ¿qué queremos para, para acá? ¿no? ¿O un puerto importante que exporte minerales? O una, una reserva más dada al turismo. ¿no? Lo, que, lo, lo que plantea el terminal, el terminal portuario de Paragas, que es la empresa concesionaria, es, es ahora quiere trasladar, almacenar y exportar cobre y zinc. Ajá. ¿no? Eh, que es algo que no estuvo en el AIA inicial y que es algo que además. Justo estaba leyendo en esta revista Rumbo, Paola Torres, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Paracas, dice que cuando se aprobó el EIA inicial, en las audiencias públicas, la empresa del puerto TPP negó que se iba a comercializar uh -huh. minerales. Uh -huh. Lo negó en ese momento. Ahora, el argumento. Y ahora, bueno, están modificando el pasa es que El argumento para, para hacer, de ellos ¿no? es que cuando ellos concibieron el proyecto original, no se les ocurrió hacer, eh, sacar minerales por ahí. Dijeron, quizás saquemos algo de minerales, pero no vamos a hacer un almacén de concentrados, que es fundamental para que pueda sacar minerales en, uh -huh. gran, en gran volumen, ¿no? Y lo que ellos dicen es que luego, en 2018, se dieron cuenta que era una posibilidad, ¿no? Pero a mí eso no me suena creíble, ¿no? Yo creo que eso. Igual, al margen, al margen, de, al margen de, las, de las consideraciones legales, del contrato de, de la propuesta técnica de la empresa que donde ellos señalan que ellos ya anunciaban que había la posibilidad de la exportación de minerales el asunto el, el asunto es que estamos hablando de la reserva nacional de Paracas uh -huh. el asunto es que estamos hablando de miles de camiones al año transitando por el corazón de la reserva que es el segundo turístico el segundo destino turístico más importante del país Va medio millón de personas casi al año a Paracas entonces es este proyecto de nuevo confronta eh, la dimensión económica con la dimensión ambiental y sostenible. ¿Cuál uh -huh. es el límite? Uh -huh. Ese es el asunto de fondo. Y la paradoja del crecimiento es que nunca es suficiente. Entonces yo leo ahí un comunicado que además tú me pasaste eh, de gente apoyando, vinculada a, al puerto, señalando que es necesario comenzar a exportar minerales por ese puerto porque ayudará a la reactivación económica. Pero si se les dice sí, ¿cuál es el límite? ¿Qué uh -huh. viene después? No, y además es no solamente que pensar en el, en el crecimiento como crecimiento, sino también cuál es la calidad de ese crecimiento. Porque uh -huh. este, este almacén de concentrados efectivamente va a ampliar la capacidad de exportar minería que agrega, eh, aporta mucho al PBI, genera recursos. Pero yo creo que acá hay otro aspecto que es el turismo, ¿no? Que se genera en Paracas, uh -huh. que es un tipo de actividad económica eh, que tiene la virtud de emplear a mucha gente, es muy inclusivo, muy redistributivo, no tiene mayores externalidades, eh, entonces es un tipo de crecimiento que puede ser menor en volumen, pero tiene una serie de virtudes o externalidades que, que creo que son positivas, ¿no? entonces hay que ponerlo en la balanza también. Y a mí me parece que el, el Perú ha, ha, ha pecado siempre de, de ser muy ligero en la forma en cómo como protege sus reservas naturales y sus espacios naturales. Y bajo esta visión del crecimiento eterno y crecimiento constante, terminamos flexibilizando eh, convencidos de que lo mejor es invertir, invertir, invertir sin pensar en el futuro. ¿no? Porque al final el puerto está ahí. Por un tema de eficiencia económica, porque no se quiso gastar más dinero en ubicar otro espacio. Sí. No importó que sea dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Dentro de los porque... 3.000 kilómetros de línea costera del Perú, o sea, no me digan que no hay un lugar. O sea, no. yo sé que tiene que ser cerca de esa zona, en, en, en Ica, ¿no? Pero tiene que haber una zona eh, más su o menos cercana. Es, un tema, donde se invierta es una decisión más, ¿no? ¿Es económica. El tema. Exacto. Y ese mm. es el problema. Y, y yo creo que es bueno resaltar lo que está sucediendo en este momento para entender que el Perú no puede tener un modelo de desarrollo que se dé a costa de los espacios naturales de los pocos que quedan de lo mucho que teníamos. Uh -huh. o sea, y vivimos y ya... cercenándolos y liquidándonos. Y este es un buen ejemplo, porque además, ojo, el puerto igual ya funciona y va a funcionar, y su modelo de negocio. Están y se está ampliando. Ya se está ampliando en junio, o sea, han empezado las obras después de la cuarentena, fue el ministro ah, Carlos sí. Lozada, porque claro, en el contexto de reactivación económica, el gobierno quiere pues empujar proyectos de infraestructura. Y así como hay este tema ahora, van a venir otros en los próximos meses de, eh, que, eh, eh, de aprovechar este momento para empujar o destramar mm. grandes proyectos de infraestructura con motivo de la reactivación. ¿no? Ese es que un no. temor que, que tengo porque es necesario generar empleo, es, genera, es necesario reactivar la economía. Sin embargo, a la vez tenemos que tener cuidado con la sostenibilidad ambiental y el descuido que eh, se podría tener por proteger espacios valiosísimos para el país, valiosísimos sí. como sí. la reserva nacional de Paracas. ¿no? Entonces espero que el Senado se, eh, actúe de acuerdo a ley y se dé cuenta de la importancia de, 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 del puerto y finalmente eh, el puerto de Paracas pues dirá que ellos eh, es parte de su modelo de negocio. Bueno miren la verdad aquí se trata de conservar un espacio único para, para el país. Y, y yo estoy en esa línea, ¿oy? Y me alegra sí. además que tú también lo estés. Me alegra sí. que estés apostando por la sostenibilidad, la, la sostenibilidad ambiental. Pero porque te por... sorprende, por supuesto. No, no hay duda acá. O sea, Bien, yo creo alegra, que en ningún lugar del mundo. Este, creo que esta, esta sería semana estamos de, acuerdo, estamos de acuerdo en todo. Eh, Así parece. Es una sí, buena me, señal. Lo celebro. Quiere decir que a diferencia del, del Congreso, nosotros estamos este, eh, comulgando en ciertos valores. Sí. Oye, me ya, alegre, ya. Me Te voy a tener que dejar, pero no quería dejar de comentar el, un tema curioso que tiene que ver con la insospechada caviarización del alcalde de Miraflores, Lucho Molina. El renacer. El <laughs> renacer de Molina. Bueno, tú sabes sí. que Molina era un alfil de castañeda del ocio. El... Sí. Fue antes regidor de solidaridad en Miraflores y luego alcalde en Miraflores en esta gestión con Castañeda. Su teniente alcalde en Miraflores era Martín Bustamante, claro mano que es el colaborador eficaz del de, de de, caso de Castañeda. De Castañeda, de Castañeda ¿no? La secretaria general Patricia Juárez, exteniente alcaldesa de Castañeda. Más gerente amarillo, de seguridad imposible. Ciudadana. Imposible. Uh -huh. Era el ex gerente de seguridad ciudadana de Castañeda. Era una, una gestión castañedista y recaló básicamente todo el municipio de Lima. Uh -huh. Y al comienzo de su gestión quería cobrar por los por el uso de parques, tenía una posición intransigente frente a una mirada más progresista del distrito y ahora básicamente es, una calle es progre. Ese es, es el abanderado del progresismo local. Sí, Defiende sí. las ciclovías, enfoque pe, de peatones, retira estacionamientos, eh, inaugura locales comerciales LGTB. Sí. Ha estado el vale todo Downtown, con es, drags. Es, es increíble eso porque él de alguna manera está yendo ahora en contra de todo aquello que era representativo de solidaridad nacional, ¿no? por ejemplo, Castañeda puede ser el abanderado de privilegiar el automóvil privado en detrimento del peatón ¿no? y ahora Molina está haciendo quitando estacionamientos para carro haciendo ciclovías, ampliando veredas incluso ¿no? en, en arco entonces todo lo contrario y, y no olvidemos también que eh, el, los temas de diversidad sexual, la castañeda y los solidarios le irritaban, ¿no? No olvidemos a, a Rosa Bartra en la última campaña congresal hablando pues de que no hay que enseñar a los niños a, a masturbarse con tornillos, ¿no? Y, y ahora... ¿Qué Ese es un momento icónico en la política momento peruana. icónico. Y ahora Lucho Molina, el solidario, eh, flanqueado por Drag Queens abri abriendo un minimarket en una discoteca gay. Es surreal. Eso es algo que realmente sí, 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 llama sí, sí, sí. la atención. Y, y enfrentando a su par y además. Abiertamente, presentando además una, un proyecto de ley para eliminar los distritos de Limos. Sea, es, es es un renacer. Esperemos que, Pero, que, que no sea me, flor de un gracia, solo día. Me hace sí. gracia que además uno no, no lo esperaría de él porque uno claro. ve a Lucho Molina y es un tipo muy formal, siempre ante, sí, ante, sí, ante sí, internado, ¿no? Pero sin embargo, ha resultado ser el más progre de toda la clase sí, política sí, sí. local. Bueno. Qué gracioso. Todos tienen derecho a progresar. Está bien. Oye, gusto, te dejo. Eh, dale, Joaquín, conversamos. <laughs> Un abrazo. Suerte, chao, chao. Cuídate, chao, chao. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.